El barrio Don Bosco Tercero se conmovió ayer por la tarde cuando un joven fue atacado al menos por cuatro personas, entre ellas un mayor de edad, sin mediar palabra y reclamándoles un par de zapatillas. Le propinaron varios puntazos que le afectaron parte de la zona abdominal, también una de las piernas. Quizás el mayor dolor lo recibió en la zona abdominal, ya que el corte le afectó sobre todo el páncreas. Este encuentra internado en el Hospital Castro Rendón en estado estable y sus familiares obviamente están ahí al resguardo de este joven, ya que desconocen los motivos de este ataque producido durante el fin de semana. Fuimos inmediatamente al lugar. Allí se contactó que estaba una persona tirada en la vía pública. Se la derivó inmediatamente al Hospital Provincial Neuquén. Allí registraba lesiones de carácter leve, heridas superficiales compatibles con arma blanca. En el lugar, acá en la jurisdicción, se procedió a la aprehensión de las cuatro personas que habrían sido las agresoras de este muchacho. De modo, tenemos un mayor de 47 y tres menores de edad. ¿Pudieron secuestrar algún elemento, alguna arma blanca? Hasta el momento no, realmente no. Tenemos previsto una serie de diligencias el día de la fecha como para proceder al secuestro de las armas. ¿Y en cuanto a las causales del hecho? Se desconocen totalmente. ¿La víctima conocía a los La agresores? víctima dice que se presentaron estas personas reclamando un par de zapatillas, pero que no las conocía. Con anterioridad no las conoce. Reclamaron las zapatillas y luego apuñalaron. Claro, ellos golpean la mano, el muchacho sale a atenderlos. Una vez que están en presencia de este muchacho, y le reclaman el par de zapatillas y lo manotean, lo tiran hacia la vereda y ahí lo agreden.